El Air Force One es una de las siluetas más importantes para la cultura de sneakers, para el Sneaker Game a lo largo del tiempo, desde que salieron a la venta en 1982. El Air Force One no solamente es un gran par de tenis para los sneakerheads, también es un gran par de tenis para la gente que usa sneakers de manera mucho más casual. Es el, el tenis go-to, el que se usa más probablemente, y en general está muy metido en, en la cultura de sneakers y en nuestra cultura hoy en día eh, cotidiana. Entonces, como pueden ver, el Air Force One está metido en todos lados. Pero generalmente el Air Force One eh, es algo básico, tradicional, clásico, una silueta eh, bastante cotidiana, por así decirlo, con una cápsula de aire y nada más. Sin embargo, hay modelos del Air Force One, hay siluetas específicamente, que tienen tecnología sorprendente. Y en este caso vamos a estar hablando de una tecnología muy sorprendente. Que, que sacaron en colaboración Nike, Air Force One con Gore-Tex. Recuerda que en este canal vas a poder encontrar las noticias más relevantes. Vas a poder encontrar unboxings, reviews y demás. Cisleros, bienvenidos a un nuevo video de Sneakers Cisleros. Si no estás suscrito en este canal, te sugiero que lo hagas. En este canal hablamos de sneakers, noticias, básquetbol y demás tecnologías nuevas. Entonces te sugiero que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que voy a estar sacando en este canal. Yo siempre he tenido un problema. Casi siempre que compro unos tenis y digo, estos sí los voy a usar para la lluvia, para que se frieguen, para poder usar en todos los sentidos. Como que siempre pienso, esto es lo que voy a comprar y a fin de cuentas los termino cuidando. Eh, batallo mucho porque realmente los, los cuido. Y se complica cuando estamos comprando este tipo de productos. Entonces, al momento que yo escuché eh, la colaboración entre Gore-Tex y un Air Force One, pero un Air Force One low, porque he visto colaboraciones altas y tipo de bota, eh, me llamó mucho la atención. Y me, me llamó mucho la atención por la, la idea de que se puede usar un poco más casual y se puede usar en cosas rudas. Para aquellos que no saben, Gore-Tex es una eh, compañía y tecnología que básicamente crea gear de hiking o de cosas para pues, para estar eh, en el outdoor básicamente este si vas a ir a hiking si hacia a la montaña tienes que protegerte entonces es un utilizan un material que es impermeable básicamente este completamente por ejemplo yo tengo unas botas Salomón que utilizo son, son de hiking pero las utilizo y, y utilizan Gore-Tex y las he usado así de de que meto el pie en un charco y absolutamente no se moja para nada entonces es increíble, es increíble poder tener este tipo de tecnología que, pues, que se salve de, de los elementos. Entonces, obviamente, al, al escuchar esto, me llamó muchísimo la, muchísimo la atención y quería conseguirlos. Entonces, tenemos aquí el Air Force One, colaboración con Gore-Tex. Como pueden ver aquí, aquí está la colaboración con Gore-Tex. Eh, escogí el color Team Gold, es como un beige. La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. Eh, en general, es un colorway que va con todo y que puedes usar con todo, además. Y no necesariamente es negro, porque muchos de los tenis que son, eh, o tenis o botas o lo que sea, que son así contra los elementos, pues son de un color más oscuro, un color negro, un color café muy oscuro. Y este color beige, eh, tener, tener algo así que sea completamente impermeable contra los elementos, es algo sorprendente realmente. La realidad es que tiene algunas diferencias en cuanto a materiales, obviamente. En cuanto a precio, obviamente. Hay varias cosas que van a cambiar a un Air Force tradicional, por lo que el precio sí es más caro. El precio sí es mucho más caro. Entonces vamos a estar hablando de ver si justifica el precio un poco más caro al de un Air Force tradicional. Entonces, como pueden ver aquí, primeramente, toda esta parte. Este es material, es, es piel. Y, y si estás medio loco, igual que yo. Eh, la, al, al momento que abrí este par de tenis. Me dio un olor como a Jordan 1, específicamente Jordan 1, este, para que se den una idea de la calidad de piel que utilizan en este par de tenis. Entonces, esto es piel. Todo lo demás que ven, que no se ve como este color de piel, aquí está, ahí está. Todo lo demás que ven, pueden escuchar, es un tipo de lona. Pensarías que la lona no resistiría, eh, pues nada, el agua, y en teoría es impermeable, ¿no? Entonces, definitivamente. Tuve que hacer la prueba. Tuve que hacer la prueba y someterlo, ponerlo en agua más bien. Este. De, de la llave. Que esté corriendo un chorro de tiempo. Para poder realmente ver si es impermeable completamente o no. Este. La realidad es que sí. Lo dejé aproximadamente 15 minutos. Digo 15 minutos. 15 segundos. Perdón. Este. Y lo estuve probando de diferentes maneras. Y no le entra nada de agua. Entonces, eso es, eso es algo muy, muy cool. Que, que sea de lona. Este, que sea algo ligero, a diferencia que sea de pura piel, y que de igual manera pueda resistir completamente el agua. Luego ya me puse a investigar por dentro del par de tenis, a ver si se puede alcanzar a ver por ahí. Por dentro del par de tenis tiene una malla. Tiene una malla que, pues, esta es, es parte del material Gore-Tex que representa básicamente esta, esta capa impermeable que tiene este par de tenis. Entonces es. Es increíble que, que un Air Force One Low que se ve clásico, que se ve bien, lo puedes, eh, lo puedes usar con ropa un poco más formal, con ropa más deportiva. Es parte de lo que tiene el Air Force One de, de Chido, la neta, desde mi perspectiva. Este, especialmente este Colorway también. O sea, si lo usas con unos pantalones de vestir, eh, Kaki, una camisa de botones, inclusive lo puedes usar para eventos formales. Y, y na probablemente nadie lo no va a notar a una cosa que son como zapatos. Este. Entonces, tiene bastantes buenos beneficios. Y, y el tema de, de que sea impermeable y que se vea bien. Es, es algo que me huele a la cabeza. La lengüeta, como pueden ver, es bastante diferente de un Air Force tradicional. Porque tiene la colaboración ahí. Se alcanza a ver. De Nike con, con Gore-Tex específicamente. Entonces. En general, los materiales son un poco más premium. Que, que de un Air Force tradicional. Este, con ese tema que les digo que, que básicamente el olor cuando lo sacas de la caja y la calidad de piel parece un Jordan 1 de buena calidad a diferencia de un Air Force tradicional eh, eso, eso dice mucho este par de tenis y de los materiales que le pusieron que realmente representan esa, ese incremento de precio que desde mi perspectiva lo vale completamente estamos hablando de que es incremento de precio pero te ofrece mejores materiales eh, te ofrece el material y la tecnología Gore-Tex, y, y generalmente esta tecnología no la encuentras en, en este tipo de, de sneakers o de tenis, casi siempre es en, en tipos de hiking. Entonces, realmente no, no puedes pedir más. Y, y se me hace que, que es algo que, que realmente vale la pena que agregues a tu colección para que tengas ese par de tenis que puedas realmente utilizar, eh, uso rudo que puedas. Eh, va a llover y que no te importe porque si eres como yo eh, siempre traigo en, en mi cabeza pensando, les va a llover o no va a llover cuál me pongo, cuál no eh, realmente es algo que, que puede afectar, entonces si vives en un lugar que llueve mucho o vas a ir de viaje a un lugar que llueve mucho o es temporada de lluvia realmente es un par de tenis increíble que no te tienes que preocupar se ve bien, lo puedes estilar de diferentes maneras, más formal menos formal en general es un gran par de tenis y, y creo que merece la pena y vale la pena que lo tengas en tu colección si puedes adquirirlo una de las últimas variables que tenemos que tocar acerca de este par de tenis es que cuál es la comodidad y cómo, cómo queda no cuál es el fit este, la comodidad básicamente es igual que cualquier otro air force one si alguna vez lo has probado Sabes qué esperar y si nunca has probado un Air Force One te recomiendo que vayas a cualquier tipo de tienda a probarte un Air Force One y de esta manera vas a saber, saber cuál es la comodidad. Es un tenis casual que puedes usar en tu día a día sin necesidad de, de sentirte mal o incómodo, pero no es, algo, no es algún tenis que usaría para un viaje o, o tiempos de largas caminatas. Y en cuanto a cómo queda, los Air Force One generalmente quedan un poco grandes, eh, a lo cual mucha gente recomienda que te vayas media talla abajo. Para estos Air Force One, eh, yo diría que te vayas a la talla. ¿Por qué? Porque la malla interior le agrega un poquito de. Pues, o sea, está un poco más apretado que un Air Force tradicional. Entonces, creo que estarías bien eh, si te vas a tu talla, básicamente. Pero en general, crear mis opiniones de este Air Force que no es tan tradicional, que tiene una tecnología bastante, bastante chida, que puede aportar en muchas facetas de tu vida. De verdad, se me hizo un par increíble. Aquí se los voy a mostrar un poco más cerca. Ahí está el Air Force One, colaboración con Gore-Tex. La verdad es que vale un chorro la pena. Vale un chorro la pena a pesar de ese incremento de precio. Y se las recomiendo muchísimo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. La verdad es que se vienen bastantes sorpresas muy buenas para el canal, bastantes reviews, noticias. Febrero y marzo siempre han sido meses bien importantes para mí en cuanto al tema de Sneaker Game. ¿Por qué? Porque siempre salen lanzamientos muy muy buenos. Y, y la verdad es que estoy batallando con mi presupuesto de que cuáles quiero, cuáles no. Hay tantos que quiero, hay tantos que quiero, pero voy a tratar de traerles los más que pueda para review aquí en el canal, para noticias de cosas nuevas que van a salir y para mantenerlos al tanto de todo lo que esté pasando en el tema del sneaker culture. Entonces, gracias por quedarse hasta el, hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo video. Sizzle out.